Hablamos en Bodella Digital con Lucas Gea, un chico de 16 años, vecino de Bodella del Monte y cinturón naranja, que recientemente ha conseguido ser campeón de karate en la categoría K22 a nivel nacional. Lucas tiene síndrome de Down, pero eso no le ha impedido conseguir esta hazaña. Bueno, estamos aquí con Lucas. ¿Qué tal estás, Lucas? Muy buenas. Bueno, primero, ¿para ti qué significa el karate? Pues el karate significa que aquí das culturas y patadas y haces katas. ¿Pero a ti qué te transmite? ¿Tranquilidad, sosiego o ganas de hacerlo? Tranquilidad. Bueno, y cuando ganaste el campeonato de karate, ¿qué sentiste? ¿Sentiste ahí...? Alegría. ¿Y tu familia cómo se sintió? Muy contenta. ¿Te lo dices mucho? Joder, que has ganado, madre mía, que has ganado el campeonato de karate. Sí, es verdad. Un oro y 15 medallas y copas. ¿Has luchado mucho por ello? Sí. Bueno. ¿Y cuánto tiempo entrenas a la semana, más o menos? Pues 2 horas. 1 hora el viernes y 2 horas con el señor Eduardo el sábado. ¿Y qué es la parte del karate que más te gusta? Pues las posturas y las katas. Para los padres de Lucas es un ejemplo, al igual que un orgullo tanto para ellos como para el resto de la familia. Pues mucho orgullo. Un orgullo alegría. Intenso, mucha alegría. Y nada, estamos muy contentos. Porque la verdad es que ver cómo evoluciona y que hay algo que le guste y que se le ve bien, pues es un orgullo y digamos una alegría. Por último, le hemos preguntado a Lucas si nos puede hacer una demostración de un kata. Un kata significa en japonés forma. Son posiciones y movimientos prefijados que se emplean para el aprendizaje de artes marciales en diferentes niveles o especialidades. Aquí tenemos una demostración. ¡Mira, Soda!